My last Brawl Talk. ¿Qué? I've taken a new role at Supercell as the community lead overseeing all games. No puede ser. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y como ya vieron en el título, hoy voy a reaccionar a la Brawl Tag. Bueno, viendo el título del video, dice dos nuevos brawlers, un nuevo modo de juego y muchas, pero muchas skins. Así que vamos a comenzar y vamos a ir analizando el video. 3, 2, 1. No. Bueno, vamos a empezar a analizar. A ver. Por lo que veo, puede ser los creadores del juego de Brawl Stars y Spike están jugando a los vaqueros. Y como se puede apreciar, quiero que Spike ha sido disparado y Ryan se está lamentando. vamos a seguir, vamos a seguir. What's that, little buddy? Tell me your last words. I can't hear you. No, no. No. Ryan está diciendo por ni tus últimas palabras, no te oigo. Pero si Spike no sabe hablar, no tiene voz. Ok. ¡Hala! Hay muchísimas skins. Welcome to season 6, the Gold Arm Gang. Okay. And we're going back to our Wild West roots with Belle. Belle is the chromatic brawler. Okay. Acá tenemos la nueva brawler del Brawl Pass de la temporada 6, que es Bay. Bueno, acá es un poco parecido a Byron, pero en versión mujer, ¿verdad? Tiene un diente de oro, una pistola eléctrica igualita como Jessie. Bueno, casi igualita como Jessie. Y viendo el mapa, se parece mucho al Brawl Stars antiguo. Oh, ya volvieron a la temática de los vaqueros. A ver. Of the season, she's an outlaw who likes to rob banks in any town she can find. And she's a sharpshooter, and with her main attack, she attacks okay. the target, and the projectile keeps bouncing back and forth among the enemies until they spread out. That's right, and for her super... Okay, entendiendo que sus básicos lanzan como balas de electrificada, eso creo. Y dice que rebotan. Pues acá no veo que no rebotan. She fires a special okay. bullet, then after it hits the target, that target super? Will take extra damage from any source. And... Ok, su super se parece igual a de los básicos. Is also getting okay. a killer skin with the brawl pass, which is called Belle Goldhand. But don't worry, because... Acá tenemos la skin de Bane, que es una francotiradora. Bueno, ese skin también va a estar en la Brawl Pass dentro de las 6 y en el último nivel. Así vamos a seguir viendo. Bueno, acá tenemos la skin de Cole, un Cole forajido, no, un Cole vaquero con su barbilla de color azul. Bueno, yo creo que esta skin también va a estar en el Brawl Pass, pero en inicio. Así que bueno, son buenas skins y un buen brawler, And we are also getting a bunch of Wild West skins with Marshall Ruff, with Fortune Tara, ¿Tala también? ¡Hala! También tiene... ¡También la... Ok, chicos, demos un paro. Vamos a analizar las skins que nos mostró. Y acá. Primero tenemos la skin del Coronel Ruff. En versión vaquero, está muy, pero muy chula. También que tenemos la de Tara. También está muy, pero muy chula. Vamos a seguir. Y por fin tenemos la primera skin de Amber. Amber de la Vega. Y la que más me gusta, la skin de Edgar. Edgar. Ala. Es un mexicano. Doesn't stop there. In this Power League season, you'll be able to unlock Saloon 8-bit as well. La skin de 8-bit. Está muy buena esa skin. ¿Cómo se consigue ver? Okay. En la siguiente temporada de la Liga Estelar se puede conseguir ese brawler. Okay. No, ese brawler digo, esa skin. Okay. We are getting Neckle and Gold Neckle. ¡Hala! Acá tenemos las dos skins de Bea, de Neko,
Neko, esos gatitos de la suerte. Dorado y el normal. Ah, está bueno ese skin. Qué bueno que tengo Bea y no tengo que tenemos la skin de Sandy. Hala, la skin de Sword está hecha de cartón. Oh, sí, bueno, bueno. Por fin, han tardado como casi un año aproximadamente. Por fin llegó la skin de BH enemiga. Bueno, esa skin fue sacada del Super Saiyan Maker. Fue la ganadora y bueno, estaba esperando tiempo a que salga esa skin, pero por fin salió. Espera, miren los básicos. Miren los básicos. Son una abeja con unos puños. Oh, buenas skin. Qué pena que no tengo gemas. Ok, chicos, para que no lo sepan, los equipos de LeBron Star han hecho una campaña en Super Saiyan Maker de hacer skin para Nita. Qué pena que no puede hacer una skin porque yo no soy muy buena haciendo skin en inglés, ¿eh? Yo no sé cómo hacer eso. A ver. Acá tenemos el nuevo modo de juego. A ver. Ya, dice que el nuevo modo de juego se llama Knockout, que lo casi se dice. Y se ve muy interesante. Ok, lo que entendí es que cada ronda los brawlers se van a enfrentar y cuando uno muera no va a revivir. Es muy interesante. Squeak is the second brawler that's coming in. Oh, pero qué lindo ese brawler. Bueno, acá tenemos el segundo brawler, porque como ya vieron en el título de la brawlta, hay dos brawlers nuevos que se llama Skip. Oh, qué lindo. ¿Qué es lo que con ese gorrito que está ahí forma el Clio del Colonel Ruff? Yo creo. This update is part of Colonel Ruff's Star Force Trio and an alien being that has. What the fuck? ¿Ese brawler fue creado por la saliva del Colonel Ruff? Yeah. Bueno, a ver. Ok, sus básicos son como baba. Y cuando chocan en una pared con un brawl, explotará en algunos segundos. Oh, está bueno ese brawl también. A ver. And the okay. Toys stick to walls and the brawler because of all the drooling. That's right. And his super is a frag bomb that when thrown on the map occupies a large area and okay, analizando el super, este lanzará una como una especie de granada de baba y explotará y saldrá otros bombas de baba. Sí, y explotará. Uf, se ve demasiado roto, ¿eh? It's going to be released in May and he will come with a mythic rarity. Ok, dicen que el nuevo brawler que se llama Skin va a salir en mes de mayo y es de la realeza mítica. Yo pensando que va a ser una realeza especial o super especial, pero bueno, que tenemos pines animados. Hola, espera. Chicos, acá tenemos los pines animados. Y acá lo que me gusta, retroceder y avanzar nuestras partidas. O sea, lo podemos verla repetitivamente. Lo podemos ver en cualquier momento. Me gusta. Ok. Y bueno, sale nuestra skin de oro de Spy, el genio y Nita. Ok, saldrá un nuevo modo que es supervivencia dúo en el mapa de creador. Ok, terminó. ¿Qué pasó? It's with a heavy heart that I announce that this will be my last brawl talk. ¿Qué? I've taken a new role at Supercell as the community lead overseeing all games. No puede ser. Stars team for nearly four no, years. No. From beta, from global launch, adventures from no. Brawlidays to Brawloweens. We saw Star Park together, dozens of updates, hundreds of sneak peeks, and it has been the honor of my life to experience all of this with you. But the future of Brawl Stars is very bright.
We have more players today than ever before. Pero ¿por qué? ¿Por qué está haciendo eso? I will be cheering you guys on from the sidelines. I will see you. Wait, you are not the. Ok, chicos, para que no entendieron, está diciendo Ryan que será su última Brawl Tag. O sea, ¿que no va a estar? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se va a ir a Brawl Stars? Hala, ¿pero por qué? Ya, bueno, vamos a ver. That's right. Danny, I brought you some backup. Ok, ya acabo de terminar. La verdad, muy triste al final, Pero ¿por qué se va a ir de Brawl Stars? Pero bueno, Ryan, siempre te voy a tener en mi corazón. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Y no se olviden de suscribirse, denle like y activen la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.